tal amigos? Pues nuevamente aquí estoy con ustedes y pues el día de hoy, como pueden ver aquí tanto en el título del video como en el video, les tengo lo que es un nuevo skin pack para lo que es el Windows 7 Serie Pack 1, Windows 8 y 8.1, tanto en su versión 32 como 64 bits. Muy bien, pues este tema, como pueden ver, pues va a gustos. En lo personal a mí sí me agradó, no es mi tipo, pero me agradó, me agrada mucho el tema de Unity. Muy bien, aquí como pueden ver trae el dock, viene decorado con sus propios iconos, el cual, como ya en el video pasado les mostré, lo pueden ir pues personalizando. Aquí simplemente se van sobre la parte inferior, clic derecho, opciones de icono, y pueden escoger una variedad de iconos que quieren, vienen aquí en pues ya predeterminados, ¿no? O igual pueden agregarlos de algún archivo que ustedes tengan en cualquier carpeta. Yo, por ejemplo, aquí agregué unos iconos. Pueden ver que hay una variedad, son bastantes de hecho. Aquí, por ejemplo, para mi navegador podría escoger el que trae aquí, me parece que es Chrome. Okay, aquí como pueden ver, si está Chrome, podría cambiarlo. Aquí yo no lo voy a hacer, pues porque como que alteraría aquí el tema de los iconos. De hecho, este me lo bajé para otro tema que voy a estar aplicando más adelante, ¿ok? Bueno, por ejemplo, ustedes si sí pueden descargar algún tema o un montón de iconitos aquí para que los puedan personalizar a su gusto, o simplemente se pueden quedar con estos que traen. Yo aquí voy a dar cancelar. Como pueden ver aquí, el papel tapiz o wallpaper que trae por defecto, pues también lo estoy dejando. Este es el que trae, tanto el tema como del dock. También aquí, pues como pueden ver, cambió el color de la barra de tareas. Y aquí, pues trae, les digo, trae estos iconitos. Y pues como pueden ver, aquí tengo acceso a lo que es mi equipo, porque también cambió los iconos y las carpetas, el color de fondo, como les he mostrado en nosotros. Aquí también en el lado izquierdo pueden ver que también ya cambiaron de color y de imagen. Es lo que me agrada, le digo, para salir de lo mismo, de lo monótono, de lo aburrido de lo que es Windows. Ok, aquí también tengo acceso a mis librerías, música. Ok, yo aquí pues no tengo nada todavía. Y aquí como pueden ver, pues también cambia lo que son los botones: minimizar, maximizar y cerrar. También le cambia lo que son los iconos a lo que son aquí la biblioteca, sería documentos, imágenes, música, videos, entre otras que tengo aquí. Aquí también tengo acceso a lo que es el panel de control. También pueden ver que tanto cambió como los iconos, pues el color de las letras y lo que es el fondo, que está en otro, pues en otro color. Aquí también los botones han cambiado. Ok, bueno, pues aquí les digo, aquí simplemente para que ustedes vayan customizando, cambiando, arreglando, pues poniendo bonito su Windows. Aquí les voy a dejar esta otra opción. Como ya me parece que el día de ayer les subí otro que es el tema Migo. Creo que también les compartí lo que es el tema SteamOS. Y les voy a compartir uno más después de este tema. Ok, bueno, vamos a ir explorando. Aquí yo agregué. Ah, también pueden agregar pues algún iconito que quieran. Aquí simplemente igual le vuelven a dar clic derecho, añadir elemento. Y aquí escogen si va a ser elemento vacío. En mi caso puse un elemento vacío. Un elemento vacío porque voy a escoger el icono, o tanto el tema del icono como el programa al que va a estar asociado. Aquí pueden ver que ya lo hice. Le voy a dar clic. Van a escoger el icono que más les agrade, ya sean de los que vienen aquí o ustedes se descarguen un pack, como en el caso que yo hice. Vamos a agregar este, por ejemplo. Y aquí le van a dar el nombre. ¿Qué será? Vamos a ponerle música. Okay, bueno, aquí una vez que agregan música, van a irse a la ubicación donde está el programa de música, o sea, donde está instalado. Me parece que yo lo tengo aquí en archivos de programa. Dejen ver. Aquí está, AIMP. Lo seleccionan, le dan a abrir o doble clic como que quieran y le van a dar a aceptar. Como pueden ver, aquí se me agregó este.
Al darle clic, pues obvio me va a abrir lo que es el reproductor de música, que aquí está. También es muy bueno, por cierto, yo lo recomiendo, es mi favorito. También hay un montón de archivos, de datos, de fotos, iconos para poder pues tunear o arreglar bien su... A cambiar la imagen, ¿no? A lo que es su reproductor de música. Yo aquí también he bajado unos packs, ya más adelante con gusto se los compartiré, pero ya más a futuro, en un video más adelante, ¿ok? Bueno, aquí como pueden ver, pues tengo, les digo, ya lo que es este archivo de mi programa de música, y pueden ir agregando más programas aquí a su doc. También, como siempre, pueden irlo poniendo en transparencia o simplemente pues dejarle lo que es este tema. Bueno, amigos, espero y les haya agradado este tema. Como pueden ver, pues no es el gran super video, pero pues no hay mucho que mostrar aquí en lo que es este tipo de programas. Simplemente pues sería que fuera yo ingresando a cada uno de las carpetas, como aquí estoy haciendo. Aquí pues estuve probando lo que son estos tres temas, que la verdad no me parecieron nada buenos. Nada, nada bueno. Están, a mi criterio, están asquerosos, pero bueno, eso sí no se los voy a compartir todavía. Lo que trato de, antes de compartirlo, pues es irlo probando, a ver si están agradables, tanto en lo visual como en el manejo. Pero le digo, al menos en mi opinión, estos tres se quedan ahí en la basura. Además, los voy a borrar de una vez completamente. Bueno, amigos, pues yo me despido de ustedes, y pues esténse pendientes a mis videos. Regálenme un like, compartan este video para que alguien más sepa cómo cambiar ahí su entorno en Windows. Aquí ya no les muestro cómo hacerlo, porque simplemente lo único que van a tener que hacer es descargar el archivo, dar el doble clic e instalarlo. Y ya, como siempre, les recomiendo que desactiven temporalmente su protección antivirus, para que no les vaya a dar algún tipo de impedimento o un error, porque luego los detecta como posibles ataques. Pero este archivo es 100% seguro. Recuerden, solamente funciona para Windows 7, Service Pack 1, 8 y 8.1, tanto en arquitectura como 32 y 64 bits. Bueno, amigos, yo aquí concluyo este video y nos estaremos viendo más adelante, y hasta la próxima.